¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta entrevista de actualidad, este espacio de actualidad de la semana en Telearracena, en el que vamos a abordar en esta ocasión un tema eminentemente cultural, aunque tiene mucho también de proyecto social. Vamos a hablar de esta obra de teatro, La Casa de Bernarda Alba, que nos traen Mujeres a Escena en este fin de semana en Aracena, y prácticamente es el plato fuerte que nos trae el fin de semana, sobre todo en materia cultural, y que vamos a vivir muy intensamente, con dos pases en el Teatro Sierra de Aracena, que tendremos el sábado y el domingo. Vuelve esta agrupación, que ahora conoceremos cuál ha sido su trayectoria, pero que sí que este año, pues, una agrupación ya consolidada, vuelve seguramente a sorprender al público, y desde luego vuelve con el público deseoso de ver de nuevo qué nos traen, porque sí que es verdad que este grupo, que ha empezado de una manera quizás muy tímida y es bastante, digamos, nuevo aún, pues en muy poco tiempo se han hecho unas casi profesionales del teatro, y eso lo vamos a ver este fin de semana en el Teatro Sierra de Aracena, con todo un reto como es esta Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Nos acompaña su director, Francisco del Valle. Bienvenido. Hola. Francisco. ¿Qué hay? Y dos de las actrices que estarán en el teatro este fin de semana dándolo todo. Nos acompaña Mercedes Sánchez, que estará en el papel de Bernarda Alba, la protagonista de esta obra. Bueno, aunque casi que todas las mujeres son protagonistas, ¿no?, en esta obra. Sí. Pero bueno, Bernarda da nombre a esta obra. Bienvenida. Y nos acompaña también Gema Galván, esto pasa por venir sin papeles, que se nos olvidan los nombres. Gema Galván, que es una de las hijas de Bernarda, Martirio, ¿no?, otro de los personajes clave también de esta obra, ¿no? Primero nos gustaría conocer, Francisco, el proyecto, porque más allá de una obra de teatro y de un grupo de teatro, yo creo que esto va mucho más allá, y además tiene una historia, ¿no?, que viene ligada con el Colegio José Nogales, pero que también va mucho más allá del Colegio José Nogales. Sí, la historia surgió hace ya, este es el tercer año, hace ya dos años, cuando yo era tutor de sus hijos. Teníamos un proyecto de poesía de Miguel Hernández, necesitábamos dinero para hacer el proyecto, ese viaje de estudio que íbamos a realizar. Entonces, pues, nos metimos a sacar fondos con el teatro. Entonces, pues, ahí empezó ya todo, ¿no? A partir de las experiencias que hemos vivido todos juntos durante el primer año con la obra de Paco Jones, Detective Privado. Luego, al segundo año, pusimos las ocho mujeres de Robert Thomas, que era ya una obra de teatro bastante seria. Y a partir del segundo año surgió la idea de convertirnos, digamos, de crear, ¿no?, esta asociación, este grupo de teatro, o este laboratorio de teatro, como yo le llamo muchas veces, porque hay mucha investigación dentro de él. Y cuando terminó la obra, yo se lo dije a ella, digo, mira, habéis hecho un trabajo magnífico, excepcional, y vosotras estáis ya preparadas para meterle mano a la Casa de Bernarda Alba. Dicho y hecho. Al otro día ya estábamos buscando los textos, investigando, y fue así. Y qué ilusión hace, ¿no?, meterle mano a una obra de Lorca como esta, ¿no? Imagino que vosotras ese proyecto, cuando Francisco lo alumbró, La Casa de Bernarda Alba, ya dijiste, ya por ella vamos, ¿no? Sí. ¿Cómo recibisteis esa propuesta? Yo recuerdo que comenté con mis compañeras, digo, Francisco ha dejado caer esto, pero Francisco no da punta sin hilo. Si él lo ha dejado caer, cuando él ha dicho ya estáis preparadas para hacer La Casa de Bernarda Alba, es que no es que esté pensando que la hagamos, es que seguro que ya sabe qué personaje vamos a hacer cada una. Digo, lo tiene en mente ya, lo tiene fraguado. Más que imaginado, así era, sí, ¿no? Sí, y la primera vez que lo escuché yo fue el domingo del año pasado, cuando terminamos la obra.
Así que allí en el vestuario, mientras nos estábamos quitando, Francisco vino a darnos la enhorabuena que bien había salido todo, y una de nuestras compañeras dijo, para lo mejor el año que viene hacemos la casa de Bernardarba. Y Francisco dijo, pero bueno, ¿quién te ha dicho a ti eso? Claro, como diciendo, ya se me está adelantando una. En el montaje, fue cuando él no lo dijo. Ah, que sí. O sea, y que digo, se escapó por ahí, se filtró la noticia. Ya estábamos inquietas, ¿será eso verdad? Mira, bueno. Estaba segura, digo, si lo ha avisado es que ya lo tiene preparado. Bueno, ¿cómo, antes de entrar a hablar de este gran reto, ¿no? que ya tenéis casi superado, ¿no? Os queda el estreno y el ponerlo ahí ante el público este fin de semana, ¿cómo os atrevisteis vosotras a meteros en este proyecto de teatro? Porque ninguna quizás había hecho teatro antes. Nada. O sea, erais totalmente novatas en esto. Sí. Además, yo tenía miedo escénico, que yo era como un reto personal. Decir, bueno, yo veía a los maestros, cuando él hacía con los maestros, y yo para mí era como algo imposible de hacer. Yo me quedaba embobada, digo, ay, si yo pudiera hacerlo. Entonces era ya como un reto, aparte de también por mi hija, digo, es un reto personal. Y mira, se puede hacer. ¿Y claro qué te ha reportado ese reto personal? Porque bueno, partir del miedo escénico a llegar a hacer una obra como esta y un papel de martirio. Mucha seguridad, te da mucha seguridad. Y yo creo que también lo hace por el grupito que tenemos, la complicidad que tenemos entre nosotras, hace que lo hagamos de forma muy natural. Uh-huh. Y eso es importante también. ¿Y Mercedes cómo se metió en el barco? En el arca de Noé que tiene Francisco, arca de actrices. Pues yo no sé si fue pura casualidad o que me hicieron una encerrona. El primer año no me atreví. Pero es cierto que cuando, después de terminar la obra, que entré y lo felicité y se lo dije a Francisco, y me dio un poquillo de envidia. Digo, qué bien se lo habrán pasado. Y yo, qué pava, que no me he decidido. Y él se quedó con aquello. Cuando yo lo felicité, me vería la gana, que al año siguiente me lo propusieron las compañeras. Y yo dije que no, que yo no era capaz, que no. Que les iba a ayudar a apuntadora, pero que yo no. Y en una primera lectura que se hizo de 8 mujeres, faltaba una de las actrices, digamos, que bueno, así, no pertenecía al grupo de madres, pero tenía relación con la clase, y hice yo su lectura. Uh-huh. Y bueno, cuando terminó aquella lectura, digo, bueno, pues que esto a mí me ha gustado, es que yo me lo he pasado muy bien. ¿Esto ha sido una encerrona o es verdad que es que esta mujer no podía venir a la primera lectura? Bueno, pues a raíz de ahí me encontré a una madre en feria y me dijo, ¿qué me ha dicho Francisco que te diga que el personaje lo haces tú? Digo, pero bueno. Y yo cuando he dicho que sí, pero bueno, yo es que en el fondo estaba encantada. Es que yo en el fondo decía, si no fuera esta mujer lo hiciera yo, si no fuera lo hiciera yo. Y a raíz de ahí, bueno, yo ya no me desengancho, o sea, de esto. Francisco ha dado el empujoncito que necesitabais, sí, 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 ¿no? Para lanzarlo. Es que empezamos primero por, digamos, no la necesidad, ¿no? Pero por buscar fondos económicos para nuestros niños, para hacer actividades extraescolares. Entonces era como una excusa. Bueno, pues en vez de vender mantecao o hacer otras cosas, él nos propuso hacer una obra de teatro. Venga, pues vamos a hacer la obra de teatro. Pero era eso, como por los niños. El segundo año, bueno, pues venga, pues por los niños también, pero ya no es por los niños, ya es que nos ha gustado, lo hemos probado y nos ha enganchado. Y lo harán bien también, ¿no? Sí, engancha, sí. Engancha. Además de que el teatro engancha, ¿no? Engancha. Que también es muy interesante. ¿Cómo das tú ese salto, ¿no? También, Francisco, bueno, pues de ser una actividad, digamos, de apoyo a las actividades extraescolares de los niños, pues para recaudar esos fondos, a decir, bueno, pues esto va a ir más allá. O sea, porque tú también decides un poco el llevarlas, ¿no? Más allá, sí, a crear una asociación. O sea, ¿cómo se da ese proceso? Yo cuando terminamos el segundo año con lo de Roberto Oma de 8 mujeres, yo ya los niños, ya era el último año que yo tenía a sus hijos, ¿no? Ellos ya han pasado otro curso y yo veía que la historia, que a ellas le encantaba, ellas disfrutaban muchísimo, todos hemos disfrutado muchísimo porque el teatro es como una terapia y una, se entabláis unas relaciones de amistad, unas relaciones muy fuertes, ¿no? Entonces, ya con la obra esta, cuando ya los pusimos a estudiarla, porque la hemos estudiado a fondo, ¿eh? Porque Lorca es un autor con mucho simbolismo y hay que ir desglosando, ¿no?, cada una de las partes. Ya a ella le veía yo un entusiasmo y digo, bueno, pues aquí hay que hacer algo. Y a partir de ahí ya surgió constituirnos como grupo de teatro.
y vamos con muchas ganas ¿Cuánto de sois andar a ahora hacer mismo cosas. como grupo de teatro estable? O sea, Son unas 13, sí, 12 o 13. Todas 12, mujeres, además, ¿no? sí. Excepto el director. Bueno, está también Bueno, su está hijo, también su ajá, hijo Fernando, que nos ayuda que nos mucho. ayuda muchísimo, lleva la parte de regiduría del espectáculo, el sonido también. Sí. ¿Y por qué dices que es terapia el teatro? ¿Y qué crees que ha aportado a este grupo de 13 o 14 mujeres, ¿no? El grupo que seáis, que probablemente podáis llegar a ser algunas más, ¿no? No sé si están Bueno, abiertas las yo puertas. eso es mejor que también que lo cuente ella, ¿no? Porque yo creo que también es, digamos, es salir de la monotonía diaria, ¿no? De siempre lo mismo, tener otro aliciente, otras perspectivas. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia en ese sentido de hacer Desconectas grupo, de la rutina, de los problemas, digamos. Llega el día que tenemos teatro y te olvidas de lo demás y ese rato te desinhibe y bueno, es una terapia. Es una Te terapia. enriquece mucho. Y además eso, como cada vez vas superando como meta, eso también es que te ayuda a tu autonomía, a tu autoestima, decir, pues mira, esto lo hemos hecho bien, ahora vamos otro pasito más y esto todavía no ha salido mejor. Entonces, pues eso a nivel personal también te enriquece. Enriquece mucho también como grupo porque somos muy distintas. Somos todas muy distintas, pero muy distintas. Y por eso nos complementamos. Bueno, y también hay otra parte, ¿no? También muy interesante, que es el conocimiento, ¿no? Y eso también, bueno, Francisco, con su larga experiencia en grupos de teatro, con niños, además, o sea, a nivel también de conocimiento que aporta el teatro muchísimo, Hombre, ¿no? aporta muchísimo cultura, cantidad de cultura. Nosotros hemos tenido que estudiar a ver, la obra de teatro de la Casa Bernarda Alba, pero no solamente ya lo que es la Casa Bernarda Alba, sino también a su autor, su teatro, toda la simbología de Lorca, las relaciones que tienen entre unos personajes y otros. En fin, todo eso te da riqueza, es como algo liberador, como, no sé, algo rico, ¿no? Que te abre la mente. Bueno, estudiar a Lorca es bueno, estudiar buena parte de la parte casi más importante, podemos decir, ¿no? De la generación del 28 de esta parte de la literatura. Y bueno, hay otra parte también, yo creo, muy interesante, ¿no? O sea, el aprenderse un papel, el memorizar esos textos, también mantiene muy activa la mente, Claro, ¿no? No también. sé cómo lleváis eso de hincar los codos, porque eso es hincar codos, ¿eh? ¿Qué tal habéis llevado Bien, eso de bien, memorizar? bien. Bien. Constancia, mucha constancia, todos los días un poquito, todos los días. Y bien, primero conocemos también mucho el personaje, porque Francisco la primera vez no solo nos dio lo que es el diálogo, sino las características de cada personaje. Para nosotros también, aunque es algo personal, pero meternos en el personaje, porque cada personaje tiene su historia. Claro, o sea que en estos momentos casi que Mercedes ya no es Mercedes, Bernarda, Totalmente. tú eres Martirio, estáis más metidas quizás ya en el papel del Totalmente, personaje. claro. Pues como te salga la Bernarda en casa, madre mía, hay Me que sale, me echarse sale. Yo creo que algunas veces me posee Bernarda. Bueno, no está mal de vez en cuando. Sí, yo creo que en cierto modo todo el mundo tenemos un poquito de Bernarda Sí. ¿Qué habéis dentro. aprendido de Sí, eso, ¿no? claro. De Sí. porque bueno, hay otra parte y Francisco yo creo nos va a contar un poquito eso, ¿no? Del simbolismo que tiene esta obra y el mensaje, que es un mensaje quizás también Sí, muy sí. actual, ¿no? A pesar de todo el tiempo que ha pasado desde que se escribió, pues ¿qué hay de eso, del mensaje? ¿Qué es lo que la gente cuando salga de la obra de teatro, además de admirar a estas pedazos de actrices, ¿No? qué es lo que va a pensar también después de beber de esta obra? Yo creo que, bueno, Lorca con esta obra quería abrir conciencia a las personas del estado, de cómo se encontraba la mujer en su época, que era de una época, pero cuando tú veas el espectáculo, es perfectamente actual, Queda porque mucho de todavía eso. hay mucha represión y mucha, ¿sabes? Y entonces, a veces son mensajes que nos da la obra, que nosotros transmitimos, y también pues abrir conciencia y que cada uno vea en qué lugar está,
porque son cinco mujeres que se llevan y no se llevan unas con otras, cada una con su historia, con sus frustraciones, con sus movidas, y entonces pues cada uno de los espectadores se puede ver reflejado, digamos, ¿no?, en uno de los personajes. O sea, queréis lanzar también mucho mensaje a las mujeres que vayan a estar en el público, ¿no? Sí, el mensaje lo tiene la obra. Sí. La obra tiene mucho mensaje. Muchos mensajes que yo creo, solo les he comentado yo a veces, que solo con verla una vez no descifras todo el mensaje. Porque es que cada detalle, cada palabra no está puesto al azar, está puesto por algo. Y todo tiene su significado. Entonces, claro, yo creo que una primera vez te envuelve todo un poco, te envuelve la escenografía, los personajes, y no creo que te dé tiempo a captar todo. Entonces la recomendación que vamos a hacer es ir dos veces. Sí. Porque además, como lo vamos a poder ver dos veces, o sea, quien vaya el sábado y le encante la obra y quiera beber más todavía y aprender más de ella, puede repetir el domingo. Está colmada de mucha simbología. Mucha simbología. Si el teatro, la obra tiene una estructura circular, empieza con la palabra silencio y acaba con la palabra silencio. Empieza con una muerte y acaba con otra. ¿Tenemos que verla como una obra triste, oscura, o no? Bueno, sí, es una tragedia. Es una tragedia y ahí pasa una historia muy fuerte dentro de esa casa, ¿no? Con la potencia de Bernarda y de cómo es ella, ¿no? Con sus hijas. Pero no hay que verla como algo triste, como algo así, que va a salir del teatro hecho polvo, ¿no? Todo lo contrario, tú del teatro puedes salir cantidad de bien del teatro. Decir, oye, yo estoy así de esta forma, yo voy a cambiar. ¿Tú me entiendes? Sí, analizar un poco la obra de teatro, aunque Bernarda quiere cerrar puertas y ventanas y que no corra ni el aire, tú puedes salir con tus puertas abiertas, ¿eh? De la obra de teatro. ¿Cómo sale Martirio de esta obra? Martirio tiene su aje también. Martirio es que lo que pasa que era como estaba enferma, era muy deprimida, muy envidiosa, porque ella le gustaría tener la belleza y digamos la viveza de una de sus hermanas. Es muy enamoradiza, pero ve que a ella no se le acerca ningún hombre. Entonces, ella dice, lo que no es para mí no es para nadie. Y tiene mucha maldad. Bueno, ¿y quiénes son vuestras hermanas? Porque tenemos aquí a mi hermana. Tenemos una parte, una representación, Bernarda, Martirio, pero tenemos a más hermanas, las vemos aquí en el cartel. Vamos a mencionarlas al menos, porque todas no cabían aquí en este plató. ¿Quiénes son esas hermanas que están en la obra, las que vemos aquí en este cartel? Francisco, ¿no? Se puede empezar por ella, ¿no? Por hablar vosotras de vuestras compañeras. Amelia es la más sumisa, digamos. Amelia, sí. Esa. Que es el papel que hace. Ella es Mariló Alcaide. Alcaide. Ella es la que está, digamos, dispuesta a vivir bajo los mandos de su madre, no le importa. Ella es más sumisa y bueno. Incluso a la tuya. Incluso a la mía. Suya, sí. Va donde yo vaya. Después está Martirio, que soy yo, que es la que he nombrado antes, que digamos que es la que tiene la más maldad de todas las hermanas. La siguiente es Amelia. Adela. Adela, que es Ana. Ana Valverde. Y Adela es la más pequeña, es la más rebelde. Es la que trae por la persona es rebelde. Sí, sí. Ya, bueno, no vamos a desvelar mucho, porque no. Igual hay gente que no conoce la obra, pero el personaje clave es la más rebelde. Sí. El siguiente personaje es otra. Casi de las que hermanas. la única que le planta cara a Bernarda. La siguiente es Magdalena, que es Carmen Marín. La más sensible, la que quería más a su padre. Y después está Chari. Que es Angustia, es la mayor de todas las hermanas. Chari, que está irreconocible, porque no se parece. Hay que ver la caracterización que os hacen también, no sé quién hace esa caracterización, porque al final un grupo de teatro es todo, claro, y cada persona, habéis nombrado antes a su hijo, cada persona tiene su papel, ¿no? Sí.
también la caracterización es muy importante. Claro. A mí me han llegado a decir, no ¿te pareces a la del cartel? Digo, no, es que soy yo. ¿Qué te parece? ¿Te parece a la del cartel? Digo, bueno, es tremendo. Y Chari, la verdad, yo no la había reconocido. No, es que ella misma no se reconoce. Ella misma cuando vio el cartel dice, por Dios, no parezco. ¿Quiénes están ahí detrás de esos papeles de regiduría, apuntador? ¿Hay más gente? Sí. ¿Colaboradores? Gente... Sí, hay mucha gente que están colaborando con el grupo. Y bueno, algo también podéis contar de todo, yo creo, donde tiene Francisco la varita mágica, ¿no? ¿Cómo crea esa ambientación, la escenografía, cómo cuida los detalles, sí, los vestuarios? Sí. Ahí yo creo que desde luego todos te conocemos, ¿no? Por sí. Ser un artista de todo esto. Del vestuario puede hablar Mercedes, ¿no? El vestuario nos hemos inspirado, básicamente, aunque cada uno le ha dado su toque personal, nos hemos inspirado en cuando se estrenó la obra en Argentina, que la estrenó Margarita Sirgú, pues nos hemos inspirado un poquito en el vestuario que se utilizó aquella vez. Bien, o sea, habéis hecho unas expertas en Bernarda Alba, ¿eh? Sí. Por claro, lo que veo, bueno, menuda investigación. Es que te pida, también te pica la curiosidad. Claro. Porque yo la primera vez que lo escuché hablar, que me lo comentó Francisco cuando estrenó Margarita Sirgú, yo busqué mi información porque quería saber. ¿Habéis visto esas interpretaciones de esas grandes actrices, no? Sí, hemos visto algo. Francisco no nos deja, pero hemos visto algo. Porque la curiosidad. Quiere que seáis auténticas. Sí. Quiere que seamos nosotras. A ella, digo, mira, vaya, no quiero que veáis nada de la casa de Bernarda Alba porque... en internet podéis verlo, pero yo quiero, ya lo veréis tranquilamente. Vamos a empezar primero a construir los personajes y ya para que ellas den lo suyo. Él quiere que esta sea la casa de Bernarda Alba de Aracena. De Aracena, totalmente. Que es lo auténtico. Que no sea una copia a una que hayamos visto, ¿no? Sino que sea algo de cada uno. Sí. Y además yo en mi experiencia personal digo, bueno, ¿cómo ha brotado esta mujer de mí? Porque al principio... yo escucho ahora aquellas primeras lecturas que hacíamos y no tiene nada que ver con lo que yo hago ahora. Porque yo me aprendí el texto primero, antes de empezar a hacer casi nada, porque quería luego eso, que saliera Bernarda. Y te das cuenta como ensayo tras ensayo, yo me he convertido más en Bernarda. Cada vez que vuelvo a ensayar, digo... pues he avanzado un poquito más. Ahí está la cuestión. Y lo vas disfrutando más. De sacarlo de Bernarda que tenemos dentro. Francisco sí que se ve que disfruta viendo ese proceso en vosotras, ¿no? Porque es un proceso, ¿no? Es un proceso, sí. Es casi una metamorfosis, ¿no? Cuando nos sentamos leyendo la obra y cuando cada personaje se le va diciendo características y tú vas viendo ensayo tras ensayo que se van ellos convirtiendo verdaderamente y expresar lo que el personaje quiere decirle a su compañero, que es otro personaje, que se lo ve hasta en el brillo de los ojos. Ensayo general que hicimos el domingo, ahí terminamos todos llorando. Todos llorando. Cuando terminó la obra de teatro. Qué bonito. Porque todo, es que era llorando. Algo potente. Qué Además, bueno. Al principio potente. Empezamos haciendo lecturas. O sea, la están sintiendo. Potente. Que es lo que hay que hacer con el teatro. Al principio hacemos lecturas, y ya llegó un momento que él todavía pensaba que íbamos a hacer más lecturas, pero le dijimos nosotras, nos queremos poner de pie ya, queremos empezar, queremos ponernos de pie. Qué bueno. Sí. Bueno, pues desde luego estáis viviendo una experiencia única, ¿no? La verdad es que sí. Muy bonita. Es muy enriquecedora. Y que además no va a parar de crecer, porque esto es un salto. Este escalón que vais a dar con esta obra, ya yo no sé a dónde queréis ir con esto. ¿Qué planes tenéis, Francisco? Porque bueno, aquí vais a poner la puesta de largo en Aracena, pero a partir de ahí, ¿qué vais a hacer? Nosotros ya lo hemos hablado, que con esta obra queremos movernos. Queremos ir a otros pueblos, a otros ayuntamientos, queremos que la gente vea el trabajo porque es un trabajo... Claro, tiene mucho trabajo detrás. ¿Cuánto tiempo habéis estado? Pues desde junio. La primera vez que nos sentamos, junio. Junio, sí. Madre mía, muchos meses de trabajo. Muchos meses, sí. Y luego también queremos presentar algún que otro concursillo, ¿no? Concurso de teatro. De aficionado, claro. Por todas ya. Me parece que vaya a salir en las noticias. De aficionado. Yo creo que sí. Bueno, pues desde luego esto es un reto. Es sacarle partido. No tenéis al miedo, trabajo, ¿no? Eso es lo importante. No. Ya está hecho. Es lo que difícil. Yo creo que como lo hemos trabajado tanto, estamos seguras. Ya después otra cosa que digo, los nervios, algo pasará, que no creo, porque es que lo tenemos súper trillado. Entonces estamos seguras de lo que estamos haciendo. Entonces miedo no tenemos ninguno.
Al revés, claro, queremos seguridad. Exprimirla, queremos seguir disfrutándola, claro. Exprimirla, que no se quede aquí en estos dos días. Uh-huh. Además, yo imagino, Francisco, y por la experiencia se lo contarás a ella, ¿no? Que las obras, a medida que se representan ante el público, van ganando, se les va sacando, se va consiguiendo, sí, más de ellas, ¿no? O sea, el quedarse en un único estreno es dejarla casi que a medias, ¿no? Casi con alfileres, ¿no? Sí. Eso es lo que queréis hacer con este proyecto. Claro, eso ya nos pasó el año pasado con lo de Ocho Mujeres, que fue un gran espectáculo y lo hicimos dos veces y nos quedamos ahí, nos faltó algo. Uh-huh. Cosa que este año no queremos que pase. Bueno, como ya os habéis constituido como grupo, a mover, sí. Claro, a tiempo hasta de retomar, ¿no? Creamos esos la asociación para poderlo mover, explotar un poquito, claro, más la obra. Presentarlo también a organismos oficiales que nos ayuden. Uh-huh. ¿Esperabas esto, Francisco, cuando iniciaste este proyecto? No, esto ha sido una cosa que ha ido surgiendo y ha ido surgiendo. No hay que anticiparse de decir quiero o queremos hacer esto, sino las cosas van surgiendo y ha surgido. Y si no hubiera surgido, pues no hubiera pasado nada, nos quedamos con la experiencia del teatro y ya está. Pero ha surgido y podemos aprovecharnos de ello, ¿no? ¿Hasta qué punto tuviste esa vista de director de teatro, de ver a estas mujeres en sus principios y decir, de estas saco yo algo grande? No, de a ver cómo pasa. Como pasa siempre, empezamos con el teatro y cuando ves que unas se meten más, otras se meten menos, que en fin, eso es. Al final han quedado las más comprometidas. Eso es también un proceso. ¿No? Claro, que no nos queríamos ir. Sí, han quedado por. Que le pedíamos más. Sí. Bueno, pues desde luego esto es el principio de una larga historia y una bonita historia. Vamos a ver parte de ella y a disfrutarla este fin de semana en el Teatro Sierra de Aracena. Muy importante que demos esa información porque, bueno, hoy estamos a jueves, muchas entradas ya se habrán vendido. Seguro, sí, que tenéis ya esa información, ¿no? de cómo van las ventas de entradas, pero bueno, todavía quedará hueco, quedarán butacas, sí, disponibles. ¿Dónde, sí, se pueden conseguir las entradas y qué recomendáis, ¿no? A mí me gustan los estrenos, ¿eh? A mí me gusta el sábado. Me gusta, sí, ese teatro lleno, los nervios del estreno, siempre le dan una fuerza también muy especial. O sea, el sábado hay que llenar el teatro, pero el domingo si podemos también, ¿no? Totalmente, el domingo para saborearla. Para saborearla, para repetirla. Sí. Las entradas están en muchos puntos de venta, ¿no? En Aracena. Sí, están en la tienda de Agustín, están en la papelería Trébol, están en el supermercado Spar, uh-huh, y en la guardería La Jara. Guardería La Jara. Uh-huh. Y en el teatro también está ya en esta semana, también, en la oficina del teatro. Ya están disponibles. También. Uh-huh. Y cualquiera de nosotras también podemos facilitar las entradas. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues yo creo que tendréis a todo el mundo expectante, ¿no? Sobre todo las familias, el uh-huh, colegio, Francisco, seguro que los compañeros también. Sí, los compañeros están viviendo este proceso. Sí, tienen ganas de verlo. Uh-huh. Y bueno, ¿qué deseos tenéis, ¿no?, para este fin de semana? ¿Por dónde podemos empezar? ¿Empezamos por allí y terminamos por Francisco? Mi deseo es disfrutarlo a tope y pasarlo bien. Y pasándolo bien nosotros, hacemos que el que nos esté viendo se lo pase también bien. Aunque uh-huh, sea una obra, no triste, pero tiene su drama. Yo creo que si nosotros disfrutamos, lo va a disfrutar también todo el que nos vea. Y de eso es nuestro objetivo. Bueno, necesitamos emocionarnos mucho, sí, sea para llorar o para reír. O sea, y el, sí, teatro es para eso. Así que si hay que llorar con La Casa de Bernarda Alba, pues lloramos. No, vamos, pasa nada. Como hicieron lágrima, ellas el otro día en el ensayo general. Alguna lágrima se escapará. Bueno, Bernarda. ¿Qué nos va a decir Bernarda? Miedo me da. Como esté en el papel. No, la tengo aparcada. Apártala, la tengo reservada para el sábado. Resérvala. Pues nada, yo espero eso. Me uno a ella, disfrutarlo y hacer que todo el mundo lo disfrute, sobre todo que no nos traicionen los nervios. Por lo demás, eso. Bueno, se ha trabajado mucho y bueno, se perdonará, aunque traicionen los que nervios. Que todos salgamos contentos. Bueno, y Francisco, este gran trabajo que por fin llega pues a este primer fruto. Yo pido que todo salga bien y que las personas que vayan a ver el espectáculo, que disfruten muchísimo, que salgan contentos, ¿no?, de nuestro trabajo. Bueno, pues sábado y domingo, 8:30 de la tarde en el Teatro Sierra de Aracena, un obrón, La Casa de Bernarda Alba, además Made in Aracena, hecho por
por estas mujeres de aquí, de nuestro pueblo, dirigido por Francisco del Valle, que ya es un maestro del teatro aquí también en Aracena. Y bueno, yo creo que es una ocasión única que no debemos dejar pasar, porque a partir de aquí empezarán a moverse en gira y será más difícil verlas. Y esa es la pretensión, así que vamos a aprovechar que hay dos pases este fin de semana aquí en Aracena. Y este proyecto, pues que va desde lo social hasta lo cultural, lo educativo, o sea, que tiene tanto, pues les deseamos lo mejor, ¿no? Que este grupo de teatro que nace aquí, pues tenga una larga trayectoria. Francisco, mucha suerte. Gracias. En esta andadura. Gracias. Y nosotros sí vamos a emplazar también, ya que estamos aquí, porque este es el tema estrella que tenemos esta semana, este montaje, y mañana lo vamos a tener también en Factoría Cultural. Hemos estado en los ensayos, hemos bicheado un poco, y mañana en nuestra factoría vamos a adelantar un poquito de esos momentos que nos ofrecen estas actrices y esos momentos interesantes de los ensayos, a conocer más a fondo este proyecto. Muchísimas gracias a los tres, gracias. Enhorabuena, gracias. Y extensible a todo el grupo, y nosotros volvemos a vernos de nuevo el próximo jueves aquí en una nueva entrevista de la semana.